Fueron horas muy complicadas ayer para Bankia en la bolsa. Llegó a perder incluso un 28% el valor, aunque al final se corrigió un poco. Se habló entonces de la posibilidad de que la CNMV interviniera para cortar la cotización, pero al final no se produjo. Hoy el banco vale 2.000 millones menos que antes en bolsa. Por tanto, está por debajo del precio de Popular y Sabadell, que son bancos más pequeños. El presidente Gori Gorzarri hizo una comunicación a la CNMV, un hecho diciendo que los inversores estaban seguros, que el dinero en su banco estaba seguro. Y tiene razón. Y lo mismo hay que decir a quienes han metido sus ahorros en Bankia o tienen ahí su cuenta corriente. El dinero está seguro. Nunca hubo un gran problema, pero es que ahora está más seguro que nunca. ¿Por qué? Porque quien está ahora detrás es el Estado. Al nacionalizar Bankia, el Estado garantiza que hay ningún problema con esos fondos y con esas inversiones. Otra cosa es que el miedo es libre y que cada cual puede tener lo que quiera. Pero ahora mismo Bankia es más segura casi que hace una semana.